Ahí está el piloto de Rosario Puerto Belgrano, Marcelo Ausili. Allá están las máquinas de Salazar, la de Acuña y la de Cosú. Largaron con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Otra buena largada de Ausili para irse a la punta de la carrera, para dejarlo segundo a la máquina de Gonzalo Bresina. Y atención, porque tuvo que levantar el tercero para no llevárselo puesto. Pasa la máquina de Ausili, pasa la máquina siempre de Bresina. Ahí va, señores, Juan Manuel Cosú fue el que tuvo que levantar en la curva 2 para no llevárselo puesto. Y ahora me voy a la 3-4. Mirá cómo vuela, vuela, vuela el de la casaca francesa, el de Rosario Puerto Belgrano. Cumple otra vuelta de carrera. Pasa la máquina de Bresina, pasa la máquina de Cosú. Ahí viene la máquina de Salazar en la cuarta ubicación. Después Acuña, el puntero en la 3. En la curva del sur no se calienta. Si tiene radiadores del sur y cumple otra vuelta de carrera. Sí, de Karen, repuestos, stock, servicio y trayectoria. Está en la curva, Bolle Técnica, va a la recta. Sí, 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 de Car, decirle que sí. Una recta de ventaja para el piloto de Punta Alta. Está en la curva de Arsur, en la recta NE. Entra en la última vuelta de carrera. Ahí está, pasa la máquina de Bresina, pasa la máquina de Cosú. Ahí va la de Salazar, ahí va la de Acuña. Ahí está, festeje la hinchada de Rosario Puerto Belgrano. Se queda, a ver si llega. A ver si llega con el envión, va a llegar con el envión. Va a ganar, ganó. La ventaja que habrá llegado, lo lamentable que puede haber pasado algo en el motor. Ganó el piloto que representa a Rosario Puerto Belgrano con suspenso.